Yo soy María Gaby Martínez, soy quien gestiona el proyecto cultural que es Memoria Cine y también soy una de las escritoras dentro de Memoria Cine. Pues explicar qué es Memoria Cine, pues es un conjunto de diferentes estrategias para generar espacios de creación desde comunidad, ¿no? Donde no solo se trate de crear una obra de un tema en específico, sino que se trate de generar una comunidad, creando en comunidad y retribuyéndose, generando un diálogo. Lo conocen más bien como una revista, porque el producto final es una revista, una cine en línea, pero también es los eventos que se hacen para promocionar la revista y los talleres antes de que la revista esté hecha, que los talleres son el momento o el espacio donde se genera todo el contenido, tanto visual como de escritura. Este es el evento final, que tiene un foco en la obra visual. Es una exposición colectiva donde se muestran los resultados del número 2 y el número 3 de nuestra revista, que se titula Memorias del Cuerpo, tanto en la colectividad como en lo individual, la exploración de este tema, ¿no? Y pues esta exposición está constituida tanto de la obra visual como pequeños segmentos de los textos para dar como un pequeño contexto literario, podríamos decir. Pero pues porque justamente pues son obras constituidas de ambas partes, no por separado. Entonces por eso está la presencia tanto de las letras como la obra visual. Para el proceso de la exposición de Memoria Cine, pues venimos trabajando desde septiembre y ha sido todo un reto pues presentar una publicación en formato pues, editorial y plasmarlo en la pared y obviamente también respetar pues todo lo que los autores y los artistas pusieron dentro de sus obras, ¿no? Y poder reflejarlo lo más fielmente posible y lo más coherente que se pueda dentro de la exposición. Y pues ha sido un proceso de mucho aprendizaje y pues nada, estamos muy contentas con el resultado y esperemos que lo disfruten mucho. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Alamilla. Mis piezas parten de la ilegibilidad del arte. Son dos obras que están inspiradas en la codificación de la información. Y pues es eso, prácticamente. Son cartas de desahogo que realicé para personas que fueron muy importantes en mi vida y que hay cosas que uno se queda trabado que luego no puede terminar de decir. ¿Qué tal? Soy Sueños de Plátano. Mi set viene muy variado el día de hoy. Me gusta mucho tocar lo que es nightcore, hardcore, un poco inspirado como en el dark wave. Y pues eso es lo que van a escuchar en algún momento si están acá, si no, pues Sergio va a poner algún video o algo por allá. Un saludo a Sergio. Hola, analfabetas. Mi obra la hice de la mano con Alexia y su texto se llama La Mudanza. Entonces el texto habla un poco sobre dejar relaciones pasadas y lo relaciona a una casa. Entonces al final esa casa termina siendo como los cuerpos de ambas personas juntas, los recuerdos que pasaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues cuando esta persona se va, como todo se queda vacío, como la piel ya se ve rugosa, se ve acabada, etcétera. Y pues hablando con ella, lo único que sí me recalcó y me repuntó fue que quería que el color azul verdoso estuviera presente en la obra, y pues yo tomé eso, y aparte las texturas de la piel, los moretones, la piel vieja, la piel joven, flores marchitas, flores vivas, etcétera, como para recalcar mucho la, ¿cómo se dice cuando es como los extremos de que todo está bien y luego todo está mal, ¿no? Entonces, pues sí, y algo que me parece muy curioso es que al final trabajé con fotografías de mi mamá, desde que ella estaba como joven hasta que ella estaba grande. Y pues ya, esa es mi pieza.
a mí me inspiró a primera instancia fue leer la lectura de Marco. Realmente creo que lo que me hizo aceptar fue la conexión con la lectura. Realmente a mí personalmente, parte de mi no sé cómo mencionarlo, parte de lo que me gusta ilustrar va acerca de formas orgánicas, animales, insectos, seres fantásticos. Entonces realmente como conectar chido con el texto de Marco acerca de un cuento infantil con muchas metáforas, alegorías acerca de la vida, realmente me inspiró demasiado. O sea, me sentí muy cómodo junto con el texto y realmente fui a explorar bastante como este pequeño universo que yo tengo, que son mis ilustraciones, mis personajes, pero ya como con una historia de trasfondo, que obviamente va de la mano de mi compañero Marco, que dio este texto, ¿no? Escribió este texto. Bueno, pues cuando me comentaron que el eje central era la memoria, yo siempre he sido una persona que atesora mucho sus recuerdos. Entonces, uno de mis momentos más felices o de los que atesoro más es la niñez. Entonces, con el texto realmente quería evocar el sentido de crecimiento de la niñez a la adultez. Entonces, quise hacer una metáfora con la mariposa y la metamorfosis que ésta sufre para llegar a ser lo que es. Y también un poco con la parte... con las flores, y es algo efímero. Realmente la mariposa y las flores es algo efímero en ambas partes de su esencia. Entonces quería retratar un poco esta parte pues, fugaz de las etapas de la vida. Y trabajar con algo fue muy provechoso, fue muy grato, porque ambos nos entendimos muy bien. Fue un trabajo en conjunto llevado de la mano, porque la idea que yo tenía, él me la complementaba y viceversa. Y la idea de que fuera como un cuento infantil, porque pues el tema de la niñez fue una idea que se nos ocurrió a ambos y que realmente fue y tuvo un resultado bastante grato y bastante fructífero en muchos sentidos, tanto el texto como en la parte visual.